Muy buenos días, amable audiencia. Es un gusto para mí estar en contacto con ustedes para informarles acerca de una actividad por demás interesante desarrollada por alumnos de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada del Este, alumnos de las carreras de Fisioterapia, Nutrición y Enfermería, quienes estuvieron desarrollando el tema Alimentación saludable. Qué interesante el tema, porque se tocó desde diversos ámbitos, empezando por el lavado correcto de manos y luego el consumo de alimentos saludables, el consumo de frutas, de verduras, de cereales, todo lo que sea de bien para nuestros jóvenes. Todos sabemos que es una gran inquietud, es un gran problema hoy día la mala alimentación de nuestros jóvenes. Y pensamos que este impacto va a generar un cambio en el hábito alimenticio de nuestros jóvenes. Es eso lo que queremos, que en vez de consumir bebidas gaseosas, consuman jugos de frutas, que agreguen a su alimentación un mayor consumo de alimentos saludables. Muy agradecida por este proyecto a la licenciada Fanny, a todos sus alumnos, a la querida decana, a la licenciada Margarita Ortigosa, que siempre está trabajando de manera incansable. Muchísimas gracias a todos. Estoy apoyando este desarrollo de NutriSalud, apoyando a los niños para la evaluación, control de signos vitales, pulsaciones. Estamos trabajando en forma conjunta con la carrera de nutrición para los alimentos saludables, que va relacionado con la presión arterial alta, que desde muy pequeño ellos pueden ir desarrollando. Es muy importante controlar para las detecciones tempranas. Con esto estamos cerrando en el colegio CIE la evaluación, porque es muy importante incentivarle a los niños la alimentación saludable desde pequeños para poder controlar las presiones arteriales. Y el trabajo se realiza llevando en cuenta el protocolo sanitario. Sin aglomeración, los niños van saliendo de forma individual en grupo de 5 para las evaluaciones, y el hábito muy importante porque ellos van a llevar eso en sus casas, lo que aprendieron en las charlas realizadas con la gente de nutrición.